Me entusiasmó. Bueno, mira, para, ¿cómo fue el dedo? No, yo decía, si la fecha de clásicos en el campeonato que está por venir, que tiene seis zonas y todo lo que venimos hablando. ¿Qué pasa con la fecha de clásicos? Según los dirigentes, hoy... Sí. ¡Opa! No estaría firme. Según los dirigentes hoy, hay una voluntad manifiesta de que no se juegue. Es un tema económico. Y pará, ¿y si ponen más plata? Es un tema económico. Sí. No, y pero cómo, qué sé yo. Más plata. Hace 5 meses lo vienen manteniendo. Sí. Pide más plata. Digo, no, estoy diciendo lo que dicen los dirigentes. ¿Sabes lo que dicen los dirigentes? ¿Sabes lo que dicen los dirigentes? Mira, en el campeonato como está armado no está previsto la fecha de clásico. Si vos querés una fecha de clásico, nosotros no tenemos ningún problema. Paguen. Qué formal, o sea, qué formal. Sí, para y te digo, te vengo pagando hace 5 meses ¿Qué? Y no se juega nada. Yo sé, te agradezco mucho, pero si no, no jugamos. Ah, pero... Te agradezco mucho, pero... ¿Y cómo te da la cara a vos, Carlos? ¿Sabes cuál es el problema? ¿Por qué Carlos? No, digo, porque no son ni Leo ni Rodolfo, pero bueno, ¿a quién referiría? Debes decir Carlos. No, yo te digo una cosa, yo creo que Boca y River están juntos en esto. Todos. Especialmente Boca y River. Sí, 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 claro. Están juntos en esto y coincide, y la realidad es que Donofrio y Amel tienen muy buena relación. ¿Cuánto vale un partido entonces? Confían. Dale que me encanta. No esto. Sé cuánto vale. O sea, ¿cuánto vale tu tranquilidad? Los dos. Es impagable. Los dos le dicen a la televisión, sí. ¿Sabes qué? Te devuelvo toda la plata que me diste. A mí no me sirve. No le sirve ni a Boca ni a River. Claro, pero vos no te pongas, Carlos, no te pongas tanto en Boca y River, porque hay otro mundo lo que está, no te al estoy cual opinando, sí le sirve Diego, la plata. No te estoy opinando, te estoy contando lo que está pasando. ¿Cuánto vale? A Boca y a River, Carlos, que son generosos y solidarios con el resto del fútbol, porque el resto del fútbol se ve beneficiado porque Boca y River son generosos, llega un momento de decir, ¿sabes qué? A mí... Soy generoso, pero esto no va. ¿Cuánto más. Querés, Carlos? No sé. Bueno, el valor del abono va a aumentar un 20%. Va a 800. Para quien tenga el decodificador. Va a ir a 800. Claro. Uh-huh. Cuando se reanude, se va a ir a 800. Bueno, el campeonato, porque aunque no tenga demasiada notoriedad, sigue habiendo una comisión de torneos que está avanzando sobre la idea de jugar los 6 grupos de 4 y el torneo que se viene hablando para final de septiembre. También hay una comisión de torneos en el ascenso que comunicó que hasta el 15 de septiembre no va a haber definiciones sobre quién asciende y quién no. A propósito de eso, hoy el TAS, en un reclamo parecido al de San Martín de Tucumán, pero en Suiza, determinó que no se va a trastocar el pedido de un equipo que consideraba que tenía que, por la finalización apresurada del torneo, tenía que avanzar. Y el tercer tema con el que se está trabajando es la reunión del martes, para que se apruebe la burbuja sanitaria. En AFA creen, y en Conmebol también, que lo van a conseguir. Que se va a aprobar y que con esa aprobación la Libertadores se va a jugar con la normalidad. Aclaremos, esta. La burbuja sanitaria es ir, jugar en Brasil, no tener que hacer cuarentena. Volver a Argentina no está 14 días guardado. Y hay un dato que todavía se sigue hablando en Perú. ¿Dónde juega Binacional? Esto para River, te digo, lo cambia de una manera abrupta. Para mí en es vital, sus posibilidades. Juancho, Para mí es vital. Bueno, con esta diferencia que te sacan y tenés que ir al cielo a jugar. La Federación Peruana no quiere que Binacional vuelva a Juliaca en el medio del campeonato que se está jugando en la burbuja de Lima. Porque consideran que sanitariamente es un riesgo. Sería coherente. ¿Pero que ese equipo está en Juliaca? Sí. ¿Está o en Lima? Bajó a Lima. Va a jugar el campeonato en Lima y quiere volver a Juliaca. Cuando tenga que jugar con River va a estar en Lima hace mucho Juan, tiempo. Sí. Juan, no sé cómo es eso en también. El cálculo, Leo y Juan, en el cálculo de River... 4 de 6 en los primeros dos partidos, ¿vale? La gloria. 4 de 6 ahora sí. Sí, te posiciona. 3 vale. 3 también. 3 también. 3 también. 3 es más, te sirve más 3 que 2. Mirá. Si vos vas a sacar 2 empates, no te sirven de nada. Ganar 1 y perder 1. Porque también estás. Claro, suma el otro. Sacando el. Suma el otro, claro. Lo que pasa. A ver, yo te digo, San Pablo empate. Sí. Y lo sacás a Binacional de donde del cielo. Ya, para si, jugar si lo sacás en algo en más. Lima, más... sos candidato. River pasa a ser candidato de ese partido. Le he hecho 8 en el Monumental. Binacional es un buen equipo en Perú. Es campeón en Perú. Pero porque su localía la refirmó en la altura. Decir con esto que podrían no necesitar arrancar con toda la furia de motores y traer algo tranquilo de Brasil para después... Por un motivo u otro, empatar en Brasil es un buen resultado. Sí, sí, cambia... Que River evite ir a la altura, por los antecedentes de River, además, le cambia la vida en el grupo. Porque después tiene que recibir a los River otros... River perdió siempre en altura, ¿no?
La gran mayoría de las veces. Además, con equipos muy menores, que después cuando vengan a la final le hace 5, 6, 8, como por ejemplo pasó en Binacional. Por eso hay mucha tensión por parte de Monumental y el lío que hay en San Pablo con esto. Porque San Pablo dijo, yo viajé a Juliaca. Claro. ¿Cómo River ahora no viaja? Salió. Perdió. Perdió 2-1. Pará. Y la verdad tiene una... Bueno, pero también, pero forma parte dentro de las cosas que después de la pandemia algunos van a ganar y otros van a perder. Hay argumentos. Pero bueno, pero tiene razón. O sea, sí. San Pablo te mandan a jugar al cielo y después River juega yo igual el cielo. Pero lo mismo. Tiene razón, como también tiene razón la explicación de los peruanos, es decir, muchachos, claro. Jueguen en el llano porque si hicimos la burbuja. Exacto. Mirá si después van a la altura y ustedes traen a la burbuja, entran para jugar el campeonato peruano y contagian al resto. Eso es lo que no quiere. Bueno, también tiene razón. Igual entiendo que cuando uno se sube a eso lo dice, pero lo ridículo que suena, ¿no? Sí. A ver si entran a la burbuja. Bueno, la Champions se juega en Lisboa. Sí, está bien. No estoy diciendo que vos seas. Bueno, no.